Esta corte entra en sesión. Ahora vamos a escuchar los testimonios del caso por parte de los demandantes. Fuseneco barra Argento sobre lo acontecido en el albergue transitorio. Orgasmos. Perdón, ¿esto está bien? Sí, su señorita. Mi abuelo Luigi, dueño de unos mostachos asesinos, que una vez llegó, valija en mano, de su Italia natal. Luigi siempre le decía a mi esposa: sido filmados teniendo relaciones sexuales. Mi alegato ha terminado, señoría. Gracias. De nada. Gracias. Abogada, ¿quiere decir algo? No, su señoría, la defensa no tiene preguntas por el momento. Buena estrategia, zorrita. Buena, señoría, mis únicos dos testigos son estos dos casetes A y B. No, Dardo. Llámame para hacer algo, me aburro como un loco. ¿Qué quiero que haga? ¡Dardo! ¿No vas a mostrar esos cassettes? Te lo pido, por favor. Un millón de pesos, mi vida. Un millón de pesos. ¿Vos te das cuenta? Mi honor vale un millón de pesos. María Elena. ¿Qué? Dejate de joder. Dardo, te pido, por favor, te lo pido, por favor, por el amor de Dios, no los muestres. ¿Lo vas a mostrar, Dardito? Mi amor, mírame los ojos, mi amor. Damas y caballeros, en el cassette A estamos nosotros y en el cassette B los sargentos. Por favor, oficial, a las pruebas me remito. Ay, qué nervios. Dios mío. Marielina, vas a salir divina, vas a ver. Ahí está, mira. Y así termina. ¡Ay, bravo! Gracias, gracias. No fue nada. Bueno, y ahora el cassette B, los sargentos. ¿B? Sí. Ay, tengo miedo de salir media gordita. No. Olvídate. A ver. Y así termina. ¡Ay, bravo! No, guarda. Él es muy rápido, pues como un tren bala. Te diste vuelta y ya pasó. Bueno, y después de ambas pruebas, efectivamente usted comprobará, su señoría, que hemos sido ultrajados moralmente. Y es por eso que exigimos el pago no menor a la suma de un millón de pesos por daños morales. ¡Abogada! Sí. Su señoría, solicito a las testigos María Elena Fuseneco. No, que no, por favor pase al estrado. Dale, dale. Dale, María Elena Fuseneco. Dale, dale. Hacé los postos, María Elena, hacé los postos. Señora Fuseneco, antes de esta ocasión, ¿cuántas veces fue usted al hotel Orgamos? ¿Una o dos veces? No oigo bien. ¿Cómo? Una o dos veces. ¿Quiere que llamemos al conserje del hotel, señora? Bueno, está bien. 30 o 40 veces. Está bien. Supongamos que eso está bien, que es normal. Ahora le voy a hacer una pregunta en este momento. Señora Fuseneco, ¿está usted usando ropa interior? Sí. ¿Está usted usando esa bombachita
negrita con velcro que se abre a la mitad? Bueno, sí, sí, sí. No me diga que usted nunca usó un colalés, qué sé yo. Señores del jurado, esta señora que se dice ser virginal es la que está usando esa lencería erótica, es la que ustedes acaban de ver en este video recién grabado. ¿Sí? Y es la que después me dice, o nos dice a nosotros, que es solamente su marido el que la puede ultrajar. ¡Objeción! Señora Fuseneco, por un segundo, por favor, no engañe más. Usted es una perversa sexual. Usted sabía que la cámara estaba ahí todo el tiempo grabando. ¿Pero qué tipo de mujer cree que soy? No sé. A ver, veamos. ¿Una ninfómana? No, pero... Bueno, acá se terminó su mentira, señora Fuseneco. Salga de mi vista. Me da asco. Un momento, abogada. ¿Usted tiene testimonio? Sí, sí. Voy a llamar a mi testigo. Suba al estrado Pepe Argento. Señor Argento, le recuerdo que mentir en un tribunal federal implica cárcel, ¿sí? ¿Usted conoce a la señora Fuseneco? Está en casa todo el día. Está, o sea, está, somos vecinos, pero ella está, todos los días está en casa. Todos los días, la conozco mucho, señora jueza. Sí. Entonces usted puede atestiguar que la señora Fuseneco instó a la señora Argento a ir al hotel Orgasmos. Mire, la chica esta, Fuseneco Marianema, vive en casa y le taladra la cabeza a mi mujer. Y en este caso puntual, es muy raro que ella haya decidido ir al orgasmo. No, estoy hablando más presa, ¿eh? No. Yo lo único que digo es esto. Le llenó la cabeza y yo tuve que ir. Yo no quería ir. Esto no, es lo que discúlpeme, señora jueza. Pero yo hace un montón de tiempo que no mantengo relaciones sexuales con mi marido, que es el que está sentado en el estrado. No, pará un poco, pará un poco. Yo lo que quiero... Yo tengo relaciones, pero hay un motivo. De castigo. No. Porque ella no me cocina, no me lava, pero no me plancha. ¡Que yo no doy abasto! ¡Todos en la sala!